Las noticias fin de semana ya le platicábamos con respecto a esta reestructuración de las rutas alimentadoras de la Ecovía. El objetivo es retirar 500 camiones de la circulación en Avenida Ruiz Cortines. Cambios en los trayectos de diversas rutas alimentadoras de la Ecovía se presentarán a partir de este sábado, por lo que es importante que preste atención a estas modificaciones. El objetivo es sacar 500 camiones de la circulación en Ruiz Cortines y que los usuarios puedan realizar trayectos largos sin la necesidad de pagar el pasaje en una unidad urbana y después en Lecovía. En esencia es la ruta tenía un recorrido antes de llegar al Lincoln Ruiz Cortines y un recorrido posterior. Prácticamente en donde llegaba antes se, se regresa y lo posterior se forma otro, otro circuito separado. Este sábado 23 los cambios inician con la ruta 210 que dejará de pasar por aquella arteria. Ahora se denominará Expo Guadalupe y Pueblo Nuevo. Por ejemplo, si usted toma el primero en Avenida Juárez en Guadalupe y quiere llegar a Balcones de San Miguel, tomaría la unidad que circularía por Avenida Azteca, luego las Américas para llegar a la estación de la Ecovía del mismo nombre. De ahí viajará hasta la estación San Miguel y abordará ahora el 210 Pueblo Nuevo que circulará por Miscoac hasta llegar a su destino. Todo esto por un solo pasaje. Y con esto, pues bueno, el beneficio también con las eh, unidades climatizadas, unidades, este, eh, las eh, terminales también que están climatizadas. Y vamos a estar muy al pendiente nosotros en la inspección para que cumpla con una frecuencia de paso y se siga brindando este servicio que se pretende que sea. Los cambios en las rutas serán en tres etapas que comprenden desde este 23 de agosto y se prevé terminen el 3 de octubre próximo. Se realizarán cada sábado para que durante la semana se dé la información necesaria al usuario que aseguraron las autoridades será la suficiente para que puedan abordar y transbordar sin problemas. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.